En algunos sujetos, fórmanse bolsas de pus a crecer cerca de las zonas inflamadas, alrededor de las ingles. En algunos sujetos, fórmanse bolsas de pus a crecer cerca de las zonas inflamadas, alrededor de las ingles, las axilas y la mandíbula. En algunos sujetos, fórmanse bolsas de pus a crecer cerca de las zonas inflamadas, alrededor de las ingles, las axilas y la mandíbula. He extraído el líquido para analizarlo con detenimiento.
La paciente debe permanecer encadenada y no hay sedante de hierbas que logre calmarla. Tiene un apetito voraz que no sacia ningún alimento. Parece dominada por un instinto nauseabundo, dispuesta a devorar toda forma de vida a su alcance. Ayer logró librarse de sus cadenas, y de no ser por mi intervención, habríase comido vivo a nuestro caballo. Me sobrecoge el lastimoso estado al que pueden verse reducidos los hombres. Simples conductos vivientes, serpentines vacíos que solo viven para saciar su gula y sus instintos carnales. Perdona, me distraigo fácilmente. Ah, sí, el Dr. Dee. John Dee era, entre otras cosas, un científico alquimista y filósofo naturalista al servicio de Isabel I. Hay quien dice que incluso era espía. ¿Te imaginas? Dee ya lo avisó. Escribió acerca de esta plaga. ¡Oh, cielos! Me tengo que ir. Siguiendo los consejos de Rimedi Secreti, he reducido el pus hasta convertirlo en polvos secos. He descubierto que, al inyectar el brebaje en el sujeto, Dios me perdone por llamar sujeto a mi propia esposa, el brebaje hace que la sangre negra se retraiga y se aclare. Apenas vi el arrebol de la piel sonrosada de mi esposa durante la enfermedad. Pero, por desgracia, sufrió un último ataque y... bendita misericordia. Dejó de moverse para siempre. Que Dios la tenga en su gloria. Ojalá ahora descanse en paz. Estoy convencido de que este libro contiene métodos prácticos para obtener una solución. La clave que quizá nos salve a todos.
El ángel me ha amonestado. La ignorancia fue el despojo con el que fuisteis originalmente atormentados, y la primera plaga que cayó sobre los hombres fue el deseo de conocer la ciencia. Este deseo os impidió conoceros a vosotros mismos.
Veo que encontraste el libro de Gessner. Espero que no haya sido mucha molestia. Pásamelo. Ah, espera. Otra cosa. Esto, ese chisme que llevas parece uno de los que usan los chicos de Omega. ¿Puedes escanear a ese infectado de ahí con él? Si no te importa, haz un escaneado y un análisis completo para aislar la glándula infectada. El cuerpo humano es fascinante. Incluso cuando se han detenido todas las constantes vitales, el cuerpo sigue luchando contra la infección. Increíble, ¿verdad? Lo sabía. Primero pon fin a su sufrimiento. Luego coge la jeringuilla y llénala de anticuerpos de la glándula infectada. Perfecto. Ahora, la jeringuilla sintetizará un virucida, una especie de veneno tremendamente letal. Hay suficiente para otra inyección, pero puedes rellenarla con otro voluntario. Ahora, necesito un favor a cambio. Otro libro, el Studium Contagione, el estudio de la infección, escrito por el propio Dee. Existen pocos ejemplares, pero sé que Ron Friedman tiene uno en su apartamento de Brick Lane. Ron es uno de los cuervos, ¿sabes? Aquí puedes guardar tus armas, tu munición y tus suministros. No puedes llevarlo todo encima cada vez que sales, pero si la mantienes bien aprovisionada, dispondrás de más opciones. Mete en ella lo que quieras.